es que esto generó mucho, mucho impacto. 19 muertos, el reporte extraoficial. Al frente de la actividad, estás junto con nosotros, al mero frente de lo que está sucediendo en vivo, en directo. Comenta. Están vigilando nada más otro punto. Por el cuerpo de seguridad que nos marcan aquí el alto. No podemos pasar de aquí. Estamos aquí también varios. Buenas tardes, por seguridad, un poco más para atrás, por favor. Claro que sí. Por seguridad, un poco más para atrás. Claro que sí. Vamos a ver. El número. Nuestra convicción sigue siendo que la seguridad y la paz son fruto de la justicia. Estamos consolidando la estrategia, que consiste en cuatro ejes: atención a las causas, fortalecimiento de la Guardia Nacional, inteligencia e investigación y coordinación. Entonces, pues lo que exigimos al gobierno, pues paz, tranquilidad para Culiacán, porque pues estos acontecimientos que están pasando no deberían ser. Entonces, aquí vemos pues que el crimen organizado está por encima del gobierno, está controlando al gobierno y no el gobierno controlando al crimen.